En esta zona que están viendo, acá está el fuego. El peligro es que en la quebrada de Medialuna está el humo, lo que hay ahí ya no sale. Es una quebrada y está el humo ni siquiera blanco, sino el humo amarillo. Y sigue hasta Pumahuanca. Se está yendo hasta la quebrada de Pumahuanca. Y este, a pie de carretera, está, ¿cómo se llama?, el inicio del incendio, que debe ser por manos de alguna persona que vive ahí. Lamentable lo que está sucediendo el día de hoy, un incendio que se ha generado porque han empezado a quemar una limpieza de una chacra, se les ha escapado y bueno, los resultados. Al momento estamos coordinando el apoyo, está personal de Serenazgo del municipio, bomberos de acá de Urubamba, con el apoyo de bomberos de Calca, el personal de la zona que está apoyando. Estamos haciendo el reporte también a COE Cusco en tiempo real para poder recibir algún tipo de ayuda. Al momento no se puede controlar, muy posible que mañana continuemos con los trabajos. Y bueno, el señor alcalde también se encuentra acá en la parte baja, está monitoreando, está coordinando los trabajos, asimismo el apoyo si es necesario del gobierno regional para el día de mañana. Claro que sí, de todas maneras se pide, esto es, ya es, no es de ahora, siempre tenemos estos incendios y es lamentable. ¿Se estás viendo alguna situación concerniente a ello, algún tipo de, se supone que se debería sancionar todo ello? Sí, mira, al momento ya se está viendo más o menos qué persona ha iniciado este incendio para la sanción correspondiente. Son no menor a 4 años de cárcel efectiva y un pago de 10 UITs de reparación civil al Estado, ¿no? Más allá de los daños que pueda causar. Ya la policía se va a encargar de ese asunto, pero al momento lo que queremos es tratar de controlar el incendio y esperemos que se pueda controlar el día de hoy, pero los vientos fuertes están haciendo imposible que se pueda controlar.